Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a este su canal preferido, Tu Profe TV. Otra planta que no puede faltar en los jardines o en los patios de las casas es la petiveria o también conocida como anamú. También tiene demasiados nombres, se conoce en Centroamérica con una cantidad de nombres, pero se cree que es originaria de los Estados Unidos. Sin embargo, se conoce con los nombres de petiveria en algunos países, anamú en algunos otros, se conoce como hierba de Guinea, se conoce como mapurita en algunos otros lugares debido a su olor que es penetrante, y se cree que inclusive puede llegar a contaminar la carne de algunos animales o de la leche que producen aquellos animales cuando consumen esta planta. Esta planta es muy apreciada por los usos que se le dan a nivel de los cuadros gripales, a nivel de inflamatorios, y se cree que tiene poderes curativos para algunas enfermedades que parecen que fueran crónicas, pero con esta planta se le encuentra solución. Entonces no podía faltar dentro del número de plantas que se utiliza. También vamos a hablar de la itamorreal, que es una planta muy común en los jardines. También se le conoce con muchos nombres, de tamorreal, se le conoce como gallito colorado, ipecacuano, también se conoce con el nombre de vitamorreal y en algunas ocasiones pitamorreal, cuando el nombre de ella es itamorreal. Es una planta muy común y en los patios suramericanos siempre abunda esta planta. Sobre todo en la parte también central de América es muy común encontrarla. Se utilizan de ella las hojas, las flores, las semillas e inclusive el látex que produce también se utiliza para tumbar las arrugas, para quitar las arrugas. Esa parte es también lo que constituye la parte peligrosa de la planta. Algunos consideran que es una planta peligrosa. Sin embargo, se utiliza en muchos lugares y muchas personas defienden el uso de esta planta diciendo que es una planta que es efectiva para combatir la laringitis y todas las afecciones de garganta. Sin embargo, utilizando gargarismos, se prepara el cocimiento de las hojas, se puede tomar también hacer a fuego lento y haciendo infusiones, también se pueden hacer gárgaras. Sin embargo, vuelvo y reitero, hay muchas personas que dicen que la planta es peligrosa. Se utiliza también en enfermedades que son difíciles de curar, como sífilis, como herpes o enfermedades parecidas. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que la planta para muchas personas es peligrosa. En la costa atlántica colombiana se le conoce con el nombre de vitamorreal o pitamorreal. También se le conoce con el nombre común que es itamorreal. Una de las plantas que no puede faltar en nuestros jardines, en nuestros viveros, es el jengibre. Esta planta que se utiliza en el tratamiento de muchísimas enfermedades, tales como las enfermedades respiratorias, pero también la artritis, en los problemas inflamatorios, y no solo inflamatorios de las articulaciones, sino inflamatorios del colon, inflamatorios de los sistemas digestivos. Por lo tanto, se ha popularizado mucho el uso. Además, su sabor picante, su aroma es eficaz para preparar una gran cantidad de bebidas, de té, que son muy apetecidos y son muy solicitados por las personas.